chismecito al contexto en esta ocasión de dos personas bastante cercanas al estando el maestro del cojo feliz eh, en, en la televisión y todo eso y pues también Ricardo Peralta bueno estamos hablando de René Franco y también de Ricardo Peralta que eh, muy buen amigo de la cotorriza por ahí en su momento tuvo sus diferencias con Marcela Lecuana y muchas otras cosas más ¿no? Eh, pero ¿qué pasó con estas dos personas? pues tal parece que René Franco decidió criticar el físico de Ricardo Peralta eh, por, por esta situación que podemos ver como Subió esta foto y, pues, muchos le criticaban que tenía rodillas manchadas, como les decía, ¿no? Sí, se me hace un término muy despectivo para ya el año en el que estamos, pero pues podemos ver cómo, cómo luce este outfit Ricardo Peralta y se le pueden ver, pues, que las rodillas son de otro color diferente a su. Pues, pues a su. A, a. No sé cómo llamarlo. Bueno, lo, a lo demás, a lo que está alrededor de su rodilla, pues. Eh, y pues ahí podemos ver la respuesta que dio Ricardo Peralta a René Franco. Pone, oye René Franco, ya van dos veces que tienes una opinión sobre mí y ni te topo. Todo bien, acabo de ver que fuiste de los que comentaron que tengo las rodillas manchadas. No lo esperaba de ti, honestamente. Te mando muchas bendiciones y cuando quieras nos sentamos a platicar. Esta fue la, la respuesta que dio René Franco alrededor, de Ricardo Peralta, perdón, alrededor de los comentarios de René Franco. Pues les repito, pues tal vez un poco mucho ofensivos, eh, pues opinando sobre las características físicas de, de otra persona como lo es Ricardo. Peralta, que de por sí no está en su mejor semana. Por ahí vi que le clonaron sus boletos para Taylor Swift, entonces, pues tal vez sí. Si este algo estresado, está algo de malas. Y René Franco decidió responderle lo siguiente: Todo bien, Ricardo, gracias. Toparme, no es personal, eres famoso y la foto es viral. No le busques tres pies al gato. La opinión no es sobre ti, es sobre el outfit, y la foto, y tú como modelo. Cuando gustes, platicamos, saludo, como tratando de separar a la obra del artista, ¿no? Diciendo: Sí, eh, tú saliste en la foto, estoy criticándote a ti, pero. No te estoy criticando como persona, simplemente estoy criticando una fotografía que como quieres crítica y ustedes saben que René Franco es, es muy criticón. Yo de verdad siento que, que René Franco es completamente un personaje. Ya ahorita que estuvimos viendo mucho La Casa de los Famosos, igual como que lanzaba dos, tres comentarios a veces a favor de un equipo, a veces a favor de otro, eh, se dio a odiar hacia muchos lados, pero siento que justamente ese es el personaje que tiene René Franco de darse a odiar, ¿no? De, de, de que no le caiga bien a toda la gente y pues cada vez lo hace mejor y justamente es en lo, que, en lo que cayó Ricardo Peralta, cayó en este bait de hacerlo enojar pero pues ya me dejarás tu opinión en los comentarios crees que tiene razón Ricardo Peralta en enojarse crees que está exagerando, crees que René Franco se justifique en su personaje crees que es un buen personaje y por eso mucha gente se enoja con él ya me dejarás tu opinión en los comentarios, sin más que decir yo despido el video más no el directo porque estamos completamente en vivo como cada semana no sin antes recordarte que te suscribas que estamos a punto de llegar a los 17 mil suscriptores y ojalá pronto lleguen, ah no ya llegamos a los 17 mil a los 20 y ojalá pronto a los 100.000 y nada.